Café. ¿Qué? ¿Sigues en tu libro? Oye, pues deberías resumir un poco, ¿no? Son 10 años lo que lleva, macho. Déjame en paz. ¿Quieres? Vale. A ver, Ponce. Hace una semana que lo estoy buscando. Su hermano ha fallecido hace 8 días. Mire, señorita, no tengo noticias de él ni de su familia hace más de 30 años. Y además no me interesa tenerlas. Aunque si me disculpa... Su hermano cuidaba de su único nieto, porque su madre está ingresada en un psiquiátrico del que por desgracia no va a salir. ¿Podemos hablar? Mire, no he tenido hijos. Tengo la vida muy organizada. ¿Me entiendes? Necesito, quiero estar solo. No tengo tiempo para mis cosas y... Estoy muy ocupado, si hace el favor. El niño está bajo custodia judicial. La última vez que lo encontramos vivía en la calle. Discúlpeme, pero que no es mi problema. En la calle, ¿entiende? Con personas adultas, adictos, delincuentes. Imagínese esa situación. Es inaceptable. Señor Ponce, aparte de su madre, usted es el único familiar que tiene con vida. El niño no tiene dónde vivir, está desamparado. Señor Ponce, no le estoy pidiendo su opinión. Tiene la obligación moral de proteger y cuidar al niño. Usted es lo único que le queda. Se llama Tomás. Tiene 9 años. Pruebe a conocerlo en régimen de acogimiento temporal. Y si la cosa no funciona, pues lo ingresamos en el centro de protección de menores. Mañana puede ir a recogerlo. Luego recibirá la visita de una unidad tutelar. Y espero que esta vez coja el teléfono. Buenas tardes. ¿Tienes televisión? ¿Internet? Oye, ¿me escuchas? Jamás, ¿me escuchas? Jamás vuelvas a tocar esto. Es muy valioso.
te han enseñado a pedir permiso? Tengo sed. Pues que sepas que del grifo sale agua perfectamente potable. Pero igualmente me tienes que pedir permiso. Yo no te necesito. ¿A ti también te dejaron solo? Cafelito. ¿Sabes? Me preguntaba yo si pondrás algo de cómo tu mujer te abandonó. Eso no fue justo, ¿verdad? Oye, yo estoy en tu libro. ¿El libro? ¿Qué pasa con el libro? Dame, déjame el teléfono. Toma, ¿qué pasa? Sí, tienes razón. Yo nunca te he pedido nada, pero esto es diferente. No. ¿Qué dices? No, tienes que buscar un hueco para mí. Sí. Oye, escúchame. Me debes muchos favores. Sí, acuérdate. ¿Eh? Bueno, pues ahora esto es lo más importante para mí. Y que te necesito. Venga. Eso espero.
Y escúchame, que de esto no quede registro. A ver, que nos conocemos, hombre. Venga, dale. ¡Niño, ya no se puede dormir aquí, ¿o qué? ¡Niño, buscad otro sitio, eh! ¡Niño, chiquillo! ¡Me quiero yo un sitio donde dormir! ¡Niño, para dormir, hecho para patinar! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo en paz! ¡Déjate! ¡Te estás confundiendo! ¡Nosotros solo lo estamos ayudando! ¡Estúpido! ¿Cómo me has encontrado? ¡Oye! ¡Eso es mío! No me compliques mal la vida. ¿Qué? ¿Desayuna qué? A mí come un café con leche y una tostada. Vale, come un café con leche. ¿Solo? ¡Ay! ¿Qué es eso? Un móvil. ¿Ya? ¿Que de dónde lo has sacado? Oye, que te estoy hablando. Tu café, Abel. Uy, ¿y esto? Gracias. O sea, que el zumo era para él, ¿no? ¿De dónde sale este niño? ¿Tienes que ir todo el día montando el cacharro este? Que la tradencia. ¿Dónde has escuchado eso? Lo leí. Dijiste que era valioso. Pero no es tradencia, es trascendencia. Trascendencia es como vivir después de la muerte. En otras personas, por otros, en otros. ¿Entiendes? En un juego vi que uno se moría y reaparecía en un perro, pero tenía la misma voz que el muerto. No, pero eso es reencarnación. Yo te hablo de la trascendencia. A ver, déjame tu rosario. ¿Lo tienes? Sí. ¿Qué te lo dio tu madre? Mira, pues piensa en una cadena. ¿Vale? Una cadena, cada eslabón, ¿ves? Es alguien, es una persona. Y a esta le sigue otra. Otra vida. Y a esta, otra. Ah, y a esta. Yo sigo a mi mamá. Mi mamá sigue a mi abuela. Y así. Muy bien. Eso es la trascendencia. ¿Y quién te sigue? Oh.
Mañana viene la trabajadora social. Si quieres, puedes decirle que quieres irte. Es tu decisión. Si yo te enseño a usar el móvil, ¿tú me enseñarás a usar la máquina a la que golpeas? Pero antes debería bañarte, ¿no? Hay que acabar con esos piojos. Y ahora come. Cuéntale a alguien de mí. Cuéntale todos mis sueños. Dile las cosas que supe y las que nunca entendí. Cuéntale de lo que tuve y eso que quise y no pude nunca, nunca decir. Nunca. Cuenta lo bueno y lo malo. Cuenta lo tonto y lo astuto, de los amores ganados, de los amores perdidos. Cuéntale que muy adentro nunca me di por vencido, nunca, nunca sin sueños, nunca. No sé si los veranos o las tardes tienen memoria, si las esquinas o los patios quizás. Si fuera así, quizá algunas veces algunos se acuerden de mí.